toca a mí compartir ahora un importante eh, elemento de lo que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y es el detente el detente es un escudo protector para los que somos guardia de honor y para los que tenemos fe en el Sagrado Corazón de Jesús detente enemigo que el Sagrado Corazón de Jesús Está conmigo. Así dice la leyenda cuando nosotros queremos utilizar con la fe puesta en el Señor Jesucristo, utilizar el detente como un escudo para poder defendernos contra el enemigo, para poder venir y combatir cualquier situación difícil en nuestro cotidiano vivir. ¿Y cuál es la base que tenemos para poder venir y decir que el detente es un arma poderosa? Pues la base que tenemos es que es un sacramental. ¿Y qué son los sacramentales? Pues quiero yo dirigirme al, al catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1667 que dice, los sacramentales. La Santa Madre Iglesia instituyó, además, los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. En el numeral 1670 continúa dando la iglesia una definición más clara de los sacramentales. Los sacramentales nos confieren, no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la iglesia, preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emanan de lo, del misterio. Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben su poder todos los sacramentos y sacramentales, y que todo uso honesto de las cosas materiales pueda estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Como ustedes ven, los sacramentales confieren al hombre una gracia especial, acompañada con la oración de la iglesia. Hay diversas formas de sacramentales. Pues, por ejemplo, el rosario es un sacramental. Eh, muchas cosas, objetos que los padres, los sacerdotes, bendicen, se convierten después de esa bendición en un sacramental. Pero vamos a llegar nosotros a este detente que les mencionaba que está asociado con el Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a continuar leyendo el catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 1671 leemos, entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo los cristianos somos bendecidos por Dios Padre. Con toda clase de bendiciones espirituales, como vemos en Efesios 1:3. Por eso la iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal de la Santa Cruz de Cristo. El poder que tiene el nombre de Jesús está asociado con el sacramental que es el detente. Y leemos en el numeral 1677, que nos sigue diciendo el catecismo. Se llaman sacramentales los signos sagrados instituidos por la iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diferentes circunstancias de la vida. Así que el detente se constituye en un sacramental. Y miren qué interesante el papa pío ix le dio la bendición o la bendición para que este sacramental que es el detente no tenga que ser cada vez que se va a usar bendecido por un sacerdote o sea que él ya eh, le otorgó esa bendición perpetuamente. y cómo surge, cómo surge el, la historia del detente? ¿Y por qué eh, lo tenemos tan nosotros apreciado, digamos, eh, los que estamos consagrándonos al Sagrado Corazón de Jesús? Pues el detente surge de una, eh, eh, vi, más bien de una a, atención especial que le da, da Santa Margarita María a la Joc a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Le dice ella en 1600 y pico, que el Señor Jesús le ha dicho que le agrade, agradaría mucho que las novicias del convento de la visitación portaran un corazón de Jesús y que lo llevaran en su pecho. Así que en ese entonces viene Santa Margarita, habla con la superiora de la visitación en Francia, y le aconseja mandar a hacer unas plaquitas de cobre para que las monjas lo porten cerca de su pecho. Porque sabemos que nosotros llevamos cerca de nuestro corazón a nuestro ser amado. Y si nosotros amamos al Sagrado Corazón de Jesús, pues Él se ve muy complacido. Pero no fue sino hasta 1720 cuando... Eh, una hermana de apellido Ramosat en el Monasterio de la Visitación, ella supo que iba a venir pronto una pandemia, una epidemia en Marsella. Y dice la historia que cuando llegó esa epidemia a esta, a esta ciudad en Francia, las monjas empezaron a repartir miles, miles de detentes. Y estos es como los, los bordaron en, un, en unas telas blancas y los repartieron por miles a toda la ciudad. Cuenta la historia que la plaga cesó. Pues esa historia eh, que la podemos ver nosotros en, en la historia, digamos, natural de la vida, la, la, nos la tomamos y sabemos que es desde ahí un escudo de protección. Este detente también fue utilizado en diferentes circunstancias. Por ejemplo, en una guerra que tenía Francia en ese entonces, un soldado lo mandaron al frente de batalla. Y su madre, con el cariño que le tiene a un hijo, viene y le dice, mira hijo, quiero que portes este escudo, este corazón de Jesús, y que te lo pongas en tu pecho. Y dice ella que bordó un detente y se lo puso a su hijo, soldado, y lo mandaron al frente de batalla. Cuenta la historia que ya en medio del tiroteo eh, caían a su lado eh, compañeros, soldados, y de repente una bala viene y le cae en el pecho de ese hijo amado, de, de esta señora. Y cuenta la historia que él fue defendido, fue un escudo que no traspasó, digamos, la bala al cuerpo del muchacho, sino que se quedó en esa tela, en esa tela eh, frágil, sencilla. Y entonces viene la madre emocionada, le va a contar al papa de ese entonces, y el papa desde ese entonces viene y le da una serie de, digamos, indulgencias, indulgencias que nosotros podemos obtener cuando cargamos nuestro detente. En el caso mío, no lo ando cerca del pecho, pero sí lo ando en mi cartera siempre. En el caso de otros compañeros míos, guardas de honor, los andan en, en su cartera, en el pecho, eh, lo, lo portan, lo ponen en su casa, lo ponen en las puertas de su casa. ¿Por qué? Porque es una protección que nosotros tenemos del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús es el que nos envió esta arma para los que nos propagamos la, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Yo quiero contarles un testimonio breve. Eh, yo tengo muchos años de, digamos, de ser un hombre amado, pero am, amado, o más bien amando a Dios, muchos años. Pero hace unos pocos años eh, yo llegué a este monasterio de la visitación y de repente una de las madres me ve con una apariencia muy decaída, como enfermo. Me llama la madre y me dice, mire, me dice, ¿y usted qué está enfermo? ¿Qué le pasa? No, madre, le digo, no, no, mire, fíjate que lo que pasa es que estoy sufriendo unas situaciones en mi negocio, eh, también eh, estoy eh, eh, sufriendo u, u, unas, unas situaciones en, en mi hogar, que estoy pasando la difícil, pero mire, no, no, no es nada. Ella me dijo, mire, me dijo, vaya donde tal madre, dentro siempre de, del monasterio, y dígale que le dé un detente. Madre le digo. Fíjese que la madre superiora me manda a que usted me regale un detente. Yo no sabía que era eso. Viene la madre y me da una estampita donde está impresa el sagrado corazón de Jesús y me dice la madre, "Mire, aplíquelo pero con fe." Me voy a mi casa, fíjense, y reflexiono sobre, digamos, lo que me estaba diciendo la madre superiora y resulta que yo estaba pasando por varias circunstancias en mi vida por ejemplo una es que me levantaba yo con una como cierta especie de como de calambres así o, cal, o, o cosquilleo en mi rostro en mi cara en mi brazo derecho en mi brazo en mi pierna derecha y yo siempre decía, puchica, algún derrame me va a pasar. Pero bueno, iba pasándola. Después me levantaba siempre, todos los días, con una angustia, una situación horrible, angustiosa en mi corazón. Y que se fue convirtiendo en como una depresión, que yo nunca había sufrido esas cosas de depresión y todo eso, para mí no eran para mí. Pero de repente eh, eh, estaba pasando por esa situación. Y sin duda, sin duda la madre me estaba viendo. Yo, yo hasta después reflexioné lo que estaba pasando. Pero por último, yo reflexioné y realmente andaba yo en pecado mortal. Así estaba. Eran las 11 de la mañana cuando me dio una de las madres un detente. Me voy a mi casa y le digo, a, digamos, con fe a Jesús, detente. Enemigo, detente Satanás, porque el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Mire, y no les, no les puedo mentir. Eran las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, mire, algo había cambiado en mi interior. Algo había cambiado que, que no sé qué es, pero yo sentía que algo había sucedido en mi interior. De repente, poco a poco, se me fue quitando el cosquilleo de mi cara, de mi brazo, de mi pierna. De repente, poco a poco, con los días, se me fue quitando la angustia que tenía, la depresión que tenía. Empecé yo a, a tomar un poco de peso eh, para mi cuerpo. A los meses de, había dejado ya el pecado que me llevó, pienso. A estar en esas circunstancias que yo al principio no reconocía. Y fue realmente a, tra a través de esta, digamos, de esta experiencia que les estoy contando, que yo supe y sé que el detente es una arma poderosísima que nosotros tenemos los que seguimos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pues miren. El detente en El Salvador se ha distribuido eh, desde, el 2000, desde el principio del 2020 que empezamos con esta pandemia, se han distribuido aproximadamente 350 mil eh, detentes a diferentes partes de nuestro país por diferentes medios por medio de la parroquia por medio de nuestros familiares por medio hasta por medio del supermercado por medio de farmacias hemos eh, distribuido y hemos nosotros tenido la oración especialmente de las madres de la visitación la autorización de nuestro obispo con esta recomendación que repartamos el detente que expliquemos qué es que saquemos a la gente de creer que el detente es un amuleto o algo que, que nosotros vamos a andar ahí y que nos va a dar buena suerte. No, no, no es eso. Es un sacramental soportado por la oración de la iglesia. Soportado por la, digamos, el amparo del mismo Jesús que hace trescientos y pico de años le da a esta santa Margarita María Alacoque. Así que, mis queridos hermanos, los aliento a que consigan un detente. ¿Dónde se puede conseguir? Mire, en las librerías católicas, en el Monasterio de la Visitación, eh, por diferentes partes. O al final de cuentas, usted venga y dibuje en un eh, hojita, en una tela, el Sagrado Corazón de Jesús tomado de otra, digamos, imagen, y ese, ese es. Un sacramental ya bendecido por el Papa Pío IX. Así que, hermanos, esta es la historia del letente. Les aliento que lo utilicen cada vez que ustedes están enfrentando una situación difícil en su vida. Por pequeña que sea, no importa. Puede ser grande, puede ser pequeña, no importa. El enemigo siempre va a querer a nosotros estar molestándonos, estar queriendo, eh, digamos, dañarnos, pero tenemos nosotros ese escudo que es el detente. Detente Satanás, que el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Detente cáncer, que el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Detente depresión, que el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Bueno, queremos nosotros complementar estas charlas sobre la consagración al Sagrado Corazón de Jesús como guardia de honor, con el compartirles una imagen, una imagen que ustedes verán que fue producto de un sueño que tuvo el beato Bernardo de Hoyos, un jesuita español que murió bien temprano, a los 24 años, pero él tuvo un sueño y ese sueño nos explica lo que es la perfecta consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Como ustedes verán en imagen, tenemos en el lado izquierdo de nuestra pantalla una imagen, ese Jesús que está con su costado abierto o herido, con una palomita que está recostada en el corazón de Jesús. Esa palomita, digamos, eh, representa a muchas almas que aman a Jesús, pero que están tibias, digamos, en su relación con Jesús, que tal vez van a misa una vez al domingo, en las fiestas tal vez, pero que los intereses de esas almas no están puestas en el interés de Jesús. Lo aman, sí, lo aman, pero no tienen, digamos, esa pasión que el Señor quiere que tengamos nosotros con respecto a Él. En la segunda imagen vemos siempre a Jesús con el costado abierto y varias palomitas que están revoloteando cerca del corazón de Jesús cerca de la herida del corazón de Jesús, cerca de su corazón. Estas palomitas aman a Jesús, tal vez con una, eh, digamos, pasión mucho mayor, pero tal vez no eh, se desviven por también eh, lograr lo que el Señor quiere. Puede ser como yo, eh, me puedo poner como un ejemplo, yo he pertenecido a diferentes movimientos de la iglesia, servido ahí, pero siempre confesando los mismos pecados semanalmente, o sea, no estando en una gracia plena del Señor, siempre fallándole al Señor, sirviéndole porque lo amo, sí, pero fallándole mucho. Estas palomitas, Aman a Jesús, pero no saben dónde está la entrada. Pero estas dos imágenes no son tan relevantes como la tercera, que es la más importante. El Señor nos quiere llevar a comprender que la consagración al Sagrado Corazón de Jesús es aquella que nosotros hemos entendido. Como un camino a la salvación a través de la santidad. ¿Y qué es eso? Es entrar en esa herida que el soldado le hace a Cristo Jesús en la cruz. Esa herida es como una puerta, es una puerta de ingreso para nosotros, almas que amamos a Jesús, pero queremos una relación mucho más profunda mucho más plena, mucho más purísima, y que lo podemos obtener dentro del corazón de Jesús. Por eso es que esa imagen nosotros eh, la hemos interpretado como la perfecta consagración. Es cuando Cristo Jesús, con su corazón abierto, nos permite entrar a su intimidad a su corazón, para desde ahí ayudarnos a que seamos santos, ayudarnos a tener o a comprender el amor con que Él nos pide que lo amemos, con que nos pide que amemos al prójimo, con que nos pide que vivamos nuestra vida. Dentro del corazón de Jesús podemos comprender nosotros el tesoro y las maravillas que es el consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Así que esa es la explicación de esta imagen. Bueno, hemos finalizado nuestras charlas, hemos presentado esta última imagen que nos lleva a comprender con mayor fineza, digamos, lo que es el consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Los felicito, sinceramente, han dado un paso importantísimo en su vida. Y ahora... Vamos a pasar a la oración que el Padre nos va a guiar para consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús como guardia de honor. Muchas gracias.